Mi gente del camino, mi gente del camino, qué alegría verte, qué alegría verte. Una pregunta me hicieron hace algún tiempo. ¿Estás cuidando de ti mismo? ¿Estás cuidando de la manera que te lo mereces? Hoy quiero compartirles una historia inspiradora de un amigo. Vamos a ponerle Miguel. Usted sabe que yo siempre le cambio. Él enfrentó una profunda oscuridad y la venció de una manera muy real e inspiradora. ¿Cómo? Quédate allí. Miguel, ¿sabes? Como muchos de nosotros, estaba navegando en unas turbulentas aguas, esas turbulentas aguas de la vida, por supuesto. Y después de varios fracasos económicos, varios fracasos emocionales, se encontraba en unas tinieblas allí profundas y luchando con una gran depresión, con mucha rabia, porque eso era lo que tenía, que lo había sumido en una obesidad mórbida. Y la imagen que él veía en el espejo no reflejaba la persona que realmente era Miguel. Y de pronto un día, en medio de esa tormenta que estaba viviendo, viendo por televisión un partido de baloncesto, vio cuando las cámaras enfocaron los zapatos del famoso jugador Stephen Curry, yo no sé si te acuerdas, y los locutores contaron lo que tenía allí, un versículo, el versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo había escrito en la temporada 2015-2016 y ese versículo era un recordatorio para él de que con la ayuda de Dios se pueden superar todos los obstáculos, cualquier obstáculo en la vida. Y alcanzar, por supuesto, el máximo potencial en la cancha para Curry y en la cancha de la vida para nosotros. Fíjate bien, con fuerza interior, Miguel encendió una chispa de esperanza. Ese versículo, y Miguel comprendió que su bienestar físico, su bienestar mental y espiritual era la base para prosperar en todos los aspectos de su vida. Y decidió tomar las riendas de su destino, escúchame bien, embarcarse en un viaje de autodescubrimiento, de amor propio. Y con pasos pequeños, no fue fácil, pero firmes, Miguel comenzó a cuidar su alimentación, a nutrir su cuerpo con alimentos sanos. Y el ejercicio se convirtió en su aliado, ¿quién lo iba a creer? Y pudo liberar su cuerpo, fortalecer su espíritu. Y algo muy importante, hizo las paces con Dios y con él mismo, por supuesto. Aprendió a perdonarse por las decisiones del pasado y aceptarse tal como era. Se convirtió él en su mejor amigo, imagínate. Y abrazó ese potencial que él tiene. Y hoy Miguel es un hombre completamente transformado. Sí se puede. Su cuerpo emana salud, su mente irradia positividad, su espíritu brilla y se ha convertido en un inspirador para quienes lo rodeamos. Comparte su testimonio y guía a otros hacia el camino del autocuidado. Hoy te pregunto a ti, no sé cómo esté tu corazón. Mi gente del camino, tú que eres gente del camino, ¿qué acciones estás haciendo para comenzar a practicar el autocuidado en tu vida diaria? Recuerda que el amor propio es la base para una vida plena, para una vida abundante. Por eso ni tú ni yo podemos esperar más. Hay que comenzar hoy mismo a cultivar nuestra propia transformación. Ayúdame a orar allí. Dile, Padre Santo, dame las fuerzas, Señor, dame la disciplina para salir de esta etapa de mi vida. Yo no sé en cuál etapa estés. Quiero encontrarla. Permíteme encontrar tu paz. Permíteme encontrar tu amor, Señor. Permíteme hacer las paces con quien yo soy, Dios, y poder ver ese potencial que tú pusiste dentro de mí, ese brillo, ese talento, esos dones, porque para cosas mayores estoy yo, Señor. Gracias, dile, gracias, Padre Santo, por ungirme, que es respaldarme. Gracias, dile, por sacarme de esta situación y ver todo lo que tú tienes para mí. Yo lo creo para tu vida en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Soy tu amigo y tu hermano Moisés Angulo. Somos gente del camino, así es, una comunidad grande. Gracias a ti, nos vamos extendiendo. Gracias por suscribirte, ya sabes.
Es importante que te suscribas, que toques la campana. Ahora mismo hazlo. Es un regalo para esta gente del camino que eres tú. Y gracias por compartir estos mensajes, estos aguaceros, para otro. Alguien, al igual que Migue, puede estar necesitando un mensaje como este. Extiéndelo, extiéndelo, por favor. Hoy te doy un abrazo grande, mejor un abrazo, y recuerda, para Dios no hay nada imposible. Confía. Nos vemos.